La familia Mate llega a México, en este caso en la versión 20 y 20 Pro. Estos dos equipos que apuntan a ser lo mejor del mercado y en este caso traen propuestas completamente nuevas en la gama alta. Así que sin más que decir, vamos a conocerlos. Comenzamos a hablar del Mate 20 Pro. El diseño sin duda alguna es de lo mejor que encontramos en todo su segmento. Mantiene una línea muy detallada en cristal y aluminio. Tenemos un cuerpo sólido con unas dimensiones de 157,8 x 72,3 x 8,6 milímetros y un peso de 190 gramos. La firma optó por un acomodo en cuadro para sus tres cámaras en la parte de atrás, lo cual lo hace ver bastante llamativo y mantiene un estilo completamente disruptivo. Su pantalla OLED es de 6,3 pulgadas en un formato ultra panorámico, 19:5 a 9 en resolución 1440x3120 Full HD+, junto con el famoso notch que a diferencia de su hermano el Mate 20 es más grande. Tiene un estilo curvo en la parte de enfrente y atrás, muy similar a Samsung. Contamos con certificación IP67, volviéndolo resistente al agua. Y sí, en este caso tenemos el reconocimiento de huellas dentro de la pantalla, que como primer vistazo funciona bastante bien y realmente le ha puesto mucho esta tecnología. En la parte interna encontramos un procesador Kirin 980 de 7 nanómetros, junto con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno expandibles mediante NanoCard, lo cual evidentemente te dará uno de los mejores rendimientos en todo el ecosistema de gama alta. Y en el revisado completo les contaremos a más detalle qué tal va en juegos y aplicaciones. Pasamos con el apartado de las cámaras, donde encontramos tres sensores con tecnología Leica. El lente RGB principal es de 40 megapíxeles, diseñado para diferentes escenarios, captura excelentes detalles en fotos diarias, mientras que el lente telegráfico es de 8 megapíxeles, se centra en fotografías de escenas distantes y el nuevo lente con ángulo super amplio es de 20 megapíxeles, es ideal para tomar fotografías de paisajes y en primer plano. Por su parte, la cámara frontal tiene una resolución de 24 megapíxeles y una lente de apertura f2.0, la cual muestra resultados muy equilibrados y bastante bien llevados. Realmente todo el resultado de la cámara me ha gustado bastante. Sabemos de antemano que con la firma de Leica tenemos asegurado excelentes fotografías. Respecto a la autonomía, encontramos una batería de 4200 mAh con administración mediante inteligencia artificial. Pude cargar un 70% en 30 minutos, además que contamos con carga reversible e inalámbrica, cosa que no habíamos visto en ningún equipo. En el desbloqueo no solamente tendremos el dactilar, sino que también el reconocimiento facial 3D, el cual resulta ser de los mejores en cuanto a precisión y seguridad. Tenemos hasta más de 32.000 puntos. En el software encontramos la versión más reciente de Android 9.0 Pay en conjunto con la capa de personalización por parte de Huawei en MIUI 9.0, lo cual indudablemente te dará una de las mejores experiencias. Y ahora bien, ya para ir cerrando lo del Mate 20 Pro, en este caso los colores los tendremos disponibles en negro y verde esmeralda, por lo que a mí en particular me gustó bastante este color. Ahora pasemos con su apuesta normal, el Mate 20, y vamos a ver qué tan diferentes son. Comencemos por la pantalla, que en este caso es un poco más grande. En concreto tenemos 6,5 pulgadas en Full HD+. Además de un notch muchísimo más pequeño, que en este caso solo es una gota, volviéndolo visualmente más atractivo. El diseño mantiene un estilo completamente premium en materiales de cristal. En este caso sí contamos con detector de huellas por la parte de atrás, sin embargo perdemos el desbloqueo facial. Por la parte de las tres cámaras sí que encontramos cambios. En este caso la primera es de 12 megapíxeles f1.8, la segunda es de 16 megapíxeles gran angular f2.2 y por último telefoto de 8 megapíxeles f2.4 con 52 milímetros. Por la parte frontal tenemos la misma cámara 24 megapíxeles a f2.0.
En el corazón del equipo tenemos el Kirin 980 a 2.6 GHz con 4 GB de memoria RAM y en este caso 128 GB de almacenamiento interno expandible mediante Nano Memory hasta 256 GB. Frente a la autonomía tenemos 4000 mAh, realmente no creo que sea tan notable el cambio referente al Mate 20 Pro. Y bien, ya conocimos estos dos equipos, sin embargo es momento de hablar del precio, que sinceramente va bastante bien en relación y calidad. El Mate 20 Pro tiene un valor de 20.999 pesos mexicanos, mientras que el Mate 20 normal cuesta 15.999 pesos. Yo creo que es un valor, un precio realmente adecuado con todo el valor agregado que traen. Y bien, ya en el revisado completo les contaremos a detalle todo sobre estos dos equipos. Y como conclusión puedo decir que están por encima de otras marcas, Huawei este año nos demostró que sí puede haber cambios notables a pesar de toda la competencia. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con estas primeras impresiones, espero que de verdad les haya gustado. Recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente. Y también por supuesto no olviden activar la campanita aquí abajo, comentar qué les pareció, si le faltó algo al video, todo aquí abajo en los comentarios evidentemente. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir, yo me despido, hasta luego.